Boker Tov, Erev, Shabbat Kodesh, Perashat, Bereshit. Estamos ante un momento fundacional, otra vez en el calendario del pueblo de Israel. Shabbat Bereshit implica, obviamente, el comenzar un nuevo ciclo, comenzar una nueva etapa. Le'atchil me'Bereshit, como dice la canción, comenzar desde Bereshit. Y de una u otra manera nos lleva ese camino a poder mirar hacia el Shabbat pasado, cuando teníamos el mérito de sentirnos felices porque habíamos llegado a concluir un ciclo y a su vez poder comenzarlo, y darle hoy, en este Shabbat Kodesh, el sentido totalizador de ese comienzo, cuando a partir de Perashat Bereshit y todo lo que esta Perashá nos invita a conocer y a reconocer, para finalmente conocernos y reconocernos, de una u otra manera, es un tiempo que merece la pena sentirlo desde la perspectiva de nuestra gran tarea, no solamente en el estudio de la Torah, en la comprensión de la Sagrada Torah, sino por sobre todo en cómo poder recorrerla, cómo poder penetrarla, cómo poder inquirirla, cómo poder llegar realmente hasta un punto en el cual nos permita, por cierto, entender la voluntad de Dios en la creación de este, su mundo. Be'alma vivera jiro'ute, así decimos en el Kaddish de nuestra plegaria, en el mundo que Hashem creó con su voluntad. Retomamos hoy todo este escenario del Rab en su libro Aleshur, que habla nada más y nada menos sobre, bueno, un tema tan ligado a Bereshit, a todo el libro de Bereshit, desde el principio hasta el final, que es Da'at Atzmenu, esta conciencia que tomamos de nosotros mismos, a partir de los fundamentos de esos yesodot, que forman parte del ser humano, por doquier. Kadosh Baruj Hu dice que hay cuatro principios con los cuales el Todopoderoso creó este mundo: el principio ígneo, el fuego; el principio del aire, el ruaj, el espíritu también, quiere decir el maim, el líquido, y el sólido, que es el afar. Y esos cuatro componentes, obviamente, interactúan también, por supuesto, en la creación superior de ese mundo, que no es otro que nosotros, el ser humano, la corona de la creación. Entonces, hablando del fundamento del polvo de la tierra, hablaba el Rab, para recordarles alguna idea principal, el Rab Shlomo Volves Atzal hablaba de cómo el principio el fundamento del polvo de la tierra es algo que nos trae pesadez. Eso es lo que nos da cuerpo, aquello que nos pone, obviamente, en una realidad muy ligada a todo el mundo material. Él hablaba acerca de una pereza natural que producía ese mundo material, y esa pereza natural es la que nos lleva, obviamente, a alejarnos de todos aquellos aspectos que anhelamos, que deseamos y que a veces nos propone, obviamente, dejar los teléfonos porque si no empiezan a sonar, perdón, esos escenarios que proponen al ser humano poder crecer. Por otro lado, obviamente, decía el Rab, tengamos en cuenta también que así como el mundo material tiende a arrastrarnos en pos de los placeres materiales, obviamente, del disfrutar, que no está prohibido, por supuesto, por la Torah, los extremos son los que están prohibidos. Así la Sagrada Torah nos atrae a nosotros hacia el mundo espiritual. Obviamente nos trae a un mundo concreto, dice el Rab, a una realidad espiritual,
no menos, Dios nos permita, ve la realidad del mundo material. Quiere decir, así como existe esa realidad espiritual, también existe la realidad material. Ahora bien, el problema en el ser humano está en que toda esa, llamémosla pesadez, no le permite, por ese vínculo con el mundo del placer, de los placeres, del disfrutar, el mundo del yo, ¿no?, que tiene el ser humano en general, no le permite elevarse. Y entonces, obviamente, que no solamente el mundo de lo material, sino también la pretensión, el hecho de que la persona se dé permiso para ese placer, para ese disfrutar, que es su poder económico, su poder bichlal en general. Y entonces, de una u otra manera, lo lleva al ser humano a alejarse de las metas que se puede proponer en un tiempo, en un día, en una hora. Porque a veces la persona está poseída por esa realidad, y al estar poseída por esa realidad, no le queda otra alternativa que dejarse llevar por esa realidad. Hasta el punto que decíamos hace 2 semanas, ya que no estudiamos en la antesala de Simchat Torah, hace 2 semanas decía el Rav, citando al Rosh, que fue una de las principales autoridades rabínicas del medioevo, y que decía entonces el Rosh, cuando la persona, cuando llegue el tiempo de la tefilá, una de las plegarias, de las 3 plegarias del día, dice el Rosh, Yaniach kol asakav, debe dejar todas sus ocupaciones y rezar. Berosh kol advarim, sheishmor etainav mikol davar sheino shelo. Y lo principal de todo es que quite y aparte sus ojos de aquello que no le pertenece. Esto es interesante desde la perspectiva de lo que explicaba uno de los mayores juristas del medioevo, aquel que su hijo escribió después una obra alágica fundamental que fue la base del Shulchan Aruch. Su hijo fue Rabbi Yaakov ben Asher, el Rosh era Rabbi Asher, por eso era Rosh. Entonces se escribió el Arba'a Turim, los 4 Turim, los 4 bloques, las 4 columnas, que fueron la base, decía, para el Shulchan Aruch que escribió posteriormente Maran y el Yosef Karo. Dice que cuando vamos a hacer una de las tefilot, de las 3 tefilot diarias, cualquiera de ellas, la persona debe, mamás, desocupar toda su cabeza de todo tipo de pensamientos. Y no tiene que mirar, sino Dabar Sheino Shelo, no puede mirar nada que no sea de él. ¿Qué quiere decir? Dice Revolve, tefilá y plimiut. La tefilá es, ante todo, vida interior. Es la condición interior de cada ser humano. Por lo tanto, la persona tiene la obligación de liberarse de todos los aspectos externos que lo rodean y, obviamente, dejar sus ocupaciones. Y quiero que es importante. Pero la pregunta que hace Rav Volve, dice, ¿pero cómo puede hacer todo esto? Está el deseo que arde dentro de su corazón. Dinero, placeres, disfrutar. Entonces, por eso decía el Rosh, que cuide sus ojos de todo lo que no pertenece a él. Y de esa manera, también, no habrá de generar un deseo exacerbado dentro de su corazón. Entonces, de una u otra manera, es lo que decía en un tratado, en el Midrash, perdón, que dice Derech Eretz Zutá, el tratado de Derech Eretz, de aquello que representa la condición humana básica. Al titene nejala mamón she'enosh el ha.
No pongas tus ojos en aquellas cosas, en aquel dinero, vamos a suponer, que no es tuyo. Porque en última instancia todo eso lo que hace que es eclipsan los portones de los cielos. Quiere decir que cuando tú estás mirando, observando algo, deseando algo que no es tuyo, entonces todo eso eclipsa las puertas celestiales. Entonces, al eclipsar esas puertas celestiales, las tefilot, por supuesto, no pueden llegar. Continúa entonces hoy nuestro sabio autor, Rav Shlomo Volbe, una de las máximas autoridades del Musar de nuestro siglo XX, fallecido en edad temprana. Dice Rav Volbe, ya hemos explicado anteriormente en este tratado sobre Da'at Atzmenu, nuestro propio conocimiento, quiénes somos nosotros, que los sentimientos de placer y de angustia son el yo en sí mismo de la persona. Ser humano implica la sensación de placer y la sensación de angustia. Son ambas partes que forman un uno con nosotros. Nosotros tal vez podamos cambiar el refrán popular que dice, dime qué placer corporal estás aspirando y te diré quién eres, ¿no? El otro de los dichos que nosotros aprendimos, común a nuestra nacionalidad, es dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Muy bien. Aquí el tema que cita Rav Volbe es, dime a qué placer, a qué deseo tú aspiras y te diré quién eres. Por lo tanto, dice Rav Volbe, cuando la persona tiene una tendencia solamente a los placeres físicos, esto es lo que representa la esencia de él. Y cuando podamos preservar el sentido del placer, podemos preservar el sentido del placer, del disfrutar a las cosas espirituales, entonces nosotros fuimos entonces quienes ahora nos hicimos merecedores de esa espiritualidad. Y por lo tanto, este es el amor a Dios. Quiere decir, el amor a Dios es poder disfrutar también de haberlo percibido a Él, de haberlo concebido, de poder entender que disfrutar de esa presencia es un placer absoluto. También ese camino es placentero. Entonces, Ta'amu Re'u, Kitov Hashem. Así lo dice David HaMelech en su Tehilim. Probad y ved cuán bueno es Dios. También el placer de lo espiritual se llama placer. ¿No es cierto? Vi no'am Hashem Elokeinu Aleinu. Que sea lo agradable, lo bello de Hashem Elokeinu sobre nosotros. Quiere decir, ante todo y por sobre todo, deberemos comprender que la tradición del pueblo de Israel, una tradición milenaria y por sobre todas las cosas, la Sagrada Torá, nos está invitando, sí, a expresar el placer. Pero no solamente el placer corporal, porque el placer corporal o el displacer corporal es lo primero que sentimos como seres humanos. Es lo primero que siente el bebé con una caricia, con el calor de su mamá, con el estar en brazos de su papá. No hay ninguna duda que todo eso y la separación de todo eso genera displacer. Pero ¿cómo puede acceder la persona a ese placer espiritual? Porque el placer físico todo el mundo lo entiende. Sabemos lo que es. Sabemos cómo experimentarlo. Pero el placer espiritual, ¿cómo experimentarlo? Entonces dice el Rab, algo que me parece muy interesante. Cuando sepamos preservar el sentido del placer para las cosas espirituales, ese
esa tarea de poder preservar el sentido del placer para las cosas espirituales nos hace acreedores a la espiritualidad. Y eso, ese punto es el amor a Dios. Cuando el disfrutar de esa percepción, de esa idea de que Adonai Li lo irá, Hashem está conmigo, no ha de temer, Shiviti Hashem le negrita a mí, siempre he puesto a Dios delante mío. Todos esos conceptos que no tienen que ver simplemente con una religiosidad simple, tienen que ver con una conciencia religiosa que es diferente. Eso lleva, obviamente, al tajlit ana'a. ¿Qué quiere decir? El tajlit es la meta. El objetivo esencial de lo que es el saber disfrutar. Besot y derecha alia. Y este es, en síntesis, dice el Rab, el camino para nuestra elevación. Dijimos que la pereza es la que aleja lenta y paulatinamente a la espiritualidad. Cuando nosotros podemos corregir el principio terrenal que habita en nosotros, ese momento que podemos corregir el afar, el fundamento, perdón, terrenal, corporal, corregir significa no sacarlo de nuestra vida. No, no. Es poder sobrellevar ese fundamento. En ese momento estamos produciendo una aproximación, un keruv a la rohaniut, a la espiritualidad. Quiere decir que la persona dice ani rohani. Yo soy un ser espiritual. Y entonces la pregunta que hace otra vez, ¿y cómo se mide la espiritualidad? ¿Cómo se logra medir esa espiritualidad? Dice, en la medida que logramos alejar los placeres corporales. Quiere decir, no está hablando aquí el Rab de lo que uno se imagina. El Rab lo aclara, por eso dice, Ein המחובן בזה לסיגופים ולמיעוט אכול ושתות. Dice, no, 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 no vayas a pensar que esto de alejar los placeres terrenales o corporales tiene que ver con sigufim. Quiere decir que la persona sufra corporalmente, se azote a su cuerpo, o que coma poco, o que beba poco. Y tampoco estamos hablando de extremar una vida en la cual la persona entra a vivir una condición de ser piadoso extremo. Dice, el ser humano parece ser no conoce límites medios. O es blanco o negro. Cuando la vida ética, moral, transcurre por matices de grises, creo yo. Nos enseñaron siempre a pensar en blanco y negro. Nos enseñaron a pensar o es o no es. ¿Cómo ocurre hoy la discusión en el mundo judío postmoderno? Una discusión que estoy seguro, aunque no lo conocí, mi abuelo de bendita memoria no lo tenía. Ni en su propia casa, ni en su comunidad. No había discusión con respecto a quién es. Había personas que tenían una empatía mayor y otras una empatía menor. Pero todo el mundo estaba bajo ese paraguas que abarcaba tanto a la gente, que en última instancia les permitía a cada uno sentirse que eran parte indeclinable de una comunidad. Hoy ser parte de una comunidad parece ser un fenómeno distante de la conciencia del judío. No por las circunstancias que estamos viviendo de
de la enfermedad, del COVID, del corona. No. Me refiero que la concepción de lo distante es hasta qué punto la persona parece querer exigir más de lo que ve, más de lo que puede vivir, más de lo que quiere, cuando no sabemos lo que queremos todavía. Cuando estamos educándonos para poder, educándonos toda la vida. No, es una cuestión aquí de una etapa. Más allá de que uno pueda pensar que quien les está hablando tiene todo resuelto. No, lamentablemente tengo que desilusionarnos, yo no tengo resuelto nada. El desafío de vivir, el desafío de aprender, el desafío de asumir, el desafío de poder hacer cosas en este mundo es lo que me permite a mí seguir adelante. Estaba leyendo algo que me sorprendió mucho con respecto a esto que, como Kadosh Baruj Hu, perdón que hago una interrupción, nos dice la obra de Bereshit, que Vayejulú Yom HaShishi, ¿no? El día sexto, hoy, Vayejulú HaShamayim Ve'aretz V'chol Tzeva'am. Se concluyeron los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Vayejar Elohim, Vayom HaShevi'i. Si en 6 días se creó todo, ¿cómo es que terminó en el día séptimo? ¿Qué significa esto que Kadosh Baruj Hu aparentemente agrega, ¿no es cierto? Que Kadosh Baruj Hu se abstuvo en el día séptimo. Vayishvot Vayom HaShevi'i, Mikol Melachto Asher. Lo vamos a decir en el Kiddush, ¿no? Que se abstuvo en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y lo bendijo al día séptimo, etc. Porque en él cesó y vos Shabbat mi col me la actúa ser para él. Entonces, Akadosh Baruj Hu completa, lo que significa que completó la obra en el séptimo día y no en el sexto. Y esto es fantástico porque eventualmente es como que Kadosh Baruj Hu lleva la obra de su creación hasta la última instancia. No se retira en la previa, en la última instancia. Leí entonces una frase que dice: a veces es posible que hayas logrado mucho durante tu vida y sientes que es hora de ir más despacio. Viene la Sagrada Torá y dice: si hay un alma por quien puedes marcar la diferencia, no te detengas. Por lo tanto, para mí es esencial esa comprensión de poder decir: yo entiendo ahora por qué el Kadosh Baruj Hu, hasta el ingreso del Shabbat, no cesó. Si no, Vayishvot Vayom HaShevi'i, casi pegado en la línea del Shabbat, porque siempre hay que hacer algo más. Y esto es lo que Rav Volve está diciéndonos, a mi humilde entender, que no tenemos que irnos a extremos, a sentir que uno tiene que ayunar y no comer, beber poco, dedicarse a una vida realmente de sufrimientos para alejarse del placer. Así como tampoco tiene que ser una persona solamente y se ocupe de cosas de Hasidut, en extremis del otro sentido, para ser una persona espiritual. El punto de estas cosas, dice Rav Volve, es no estar inmersos, shekuim. Es muy interesante. El verbo shakua en hebreo quiere decir sumergido, pero también viene de la palabra shekia, que es cuando el sol se pone. Cuando yo estaba en Montevideo, vivía frente al río, el mar lo llaman allí en Montevideo. Y teníamos la posibilidad de ver la Shekiah todos los días. Y ver cómo el sol prácticamente se hundía en la línea del horizonte, perdón, la figura que estoy dando. Era fantástico verlo, porque uno ahí se daba cuenta de la maravilla de la creación. Esa es la Shekiah. Shekiah es hundirse en.
es el ocaso, es el crepúsculo. Entonces dice, nadie está hablando en la Torá de que la persona no tenga placeres y disfrutar. Al contrario, tenemos, los jajamim han establecido, todos lo saben muy bien, todos los que están aquí estudiando ahora, Birjot Ne'enim, Birjot, las brajot de Ne'enim. Ne'enim es las bendiciones por el disfrute. No es poco esto. Hay que bendecir por cada cosa que la persona disfruta de este mundo. Un buen vino, una deliciosa fruta, una excelente comida, un rico pan. Todo, todo, todo genera una bendición, afilo por los fenómenos naturales. Por lo tanto, dice, el punto aquí que yo quiero referirme es que no nos sumerjamos en los placeres corporales. Este pinuk yeter, este darnos, mimarnos en demasía, y estos placeres adicionales no son apropiados para el ser humano que se entra en la dimensión del Ben Aliyah. Ben Aliyah, esa persona que intenta prodigarse a sí mismo y elevarse. No hay que hacer de sus estómagos sus dioses. Así lo dice el Jobot Alevavot, David de Jaye y Ben Pakuda. Interesante. El Ben Aliyah, nos dice Rav Volve, esta persona que aspiramos ser todos nosotros también, tal vez, que es una persona en crecimiento constante, no se refiere, no habla en general sobre temas ligados a comida y bebida, a no ser que eso forme parte de una necesidad de su salud, o Bichbot Ba'ala Tabay, o agradecerle la atención, la comida a la Ba'ala Tabay, a la esposa. Ben Aliyah, esa persona ligada a esa dimensión de elevación a nivel espiritual, no suele hablar en general de temas económicos, a no ser que ellos representen una necesidad de urgencia. Esto quiere decir que hablamos de esas realidades en la medida que esas realidades nos tocan, pero no forman parte de nuestra realidad cotidiana, horaria. Ben Aliyah, el Ben Aliyah, esa persona que pretende una vida de elevación, dice el Rab, Merahek Ajilá Dasa, Umistadel Ishmor Ilhot Seuda, se aleja o trata de alejar de sí todo tipo de comida, de alimento que sea ajilá gasá, quiere decir en demasía, en gran cantidad. ¿Y qué es lo que hace? Trata de cuidar y de guardar el hot seudá, reglas que rigen también la manera de comer. Y así también explica la Gemara, porque también la halajá tiene lo que explicarnos a nosotros con respecto a cómo comer, y cuál es el ritmo de la comida, y cómo si se debe o no dejar en el plato algo de la comida que comemos. ¿Vieron? Esto no formaba parte solamente del arte culinario o de alguna tradición del medioevo. No, no, no. La halajá también lo plantea desde el punto de vista de lo existencial en el hombre. Porque sentarse a la mesa, no más, representa toda un escenario en el cual Vaidaber Elai, Ze Ashulhan, Asher Lifne Hashem. Cuando decimos el Birkat Amazon, la tradición sefaradí, antes de comenzar el Birkat Amazon, decimos, como siempre, algunos versículos, simplemente para tener la mente ocupada y que siempre la memoria no nos juegue una mala pasada.
Bendeciré a Hashem en todo tiempo. Por siempre su alabanza está en mi boca. Sof davar hakol nishma. Final de cosa, final de obra, todo fue dicho, dice Kohelet en su libro. Eta Elokim yera ben mitzvotav shemor. A Hashem habrás de temer y sus mitzvot habrás de guardar. Y zekoladam. Porque esto es, en última instancia, todo el ser humano. Tehilat Hashem yedaber pi. Todo el mundo conoce. Alabanza de Hashem hablará mi boca, y bendecirá cada criatura su nombre sagrado por siempre jamás. Y nosotros bendeciremos a Él, a Dios, desde aquí hasta la eternidad. Cuando terminamos esos pesukim, que ponen, obviamente, en, como yo digo, en movimiento un poco toda esta rutina en nuestras neuronas, decimos, Vaidaber Elai, Ze Ashurhan Asher Lifnei Hashem. Y me dijo a mí, citando el libro de Nevi'im, de Shemuel, Vaidaber Elai, Ze Ashurhan Asher Lifnei Hashem. Esta es la mesa que está delante de Hashem. Cuando nos sentamos a la mesa, estamos no solamente con nuestros invitados, esperemos renovar esa tradición prontamente, con nuestra familia, con nuestros hijos también, con nuestra esposa, eventualmente. Sino que estamos también delante de quién, de Kadosh Baruj Hu. Vaidaber Elai, Ze Ashulchan Asher Lifnei Hashem. Y por eso, las reglas de cómo me debo sentar en la mesa, de cómo debo comer en la mesa, de qué debo hablar en la mesa. Ulam, dice Rab, sin embargo, todo alejamiento de los placeres corporales no es sino una señal para esa persona, Ben Aliyah, aquel hombre que pretende esa elevación. Una persona que ingresa en el mundo espiritual y establece allí su vivienda, él sabrá distinguir entre lo que es un placer verdadero y lo que es un disfrutar corporal. Y entonces habrá de preservar la fuerza del sentimiento de placer y de angustia para que no ingrese, para que no quede atrapado solamente en la corporalidad. Quiere decir que cuando yo puedo conectar con ese mundo de lo espiritual, ahí ya tengo más claro cómo distingo entre lo que es el ta'anuk shelemet, el placer verdadero, a lo que es ana'at haguf, lo que es el placer del cuerpo en sí mismo. Hay una distancia muy grande. Pero claro, son aspectos que al plantearlos, los tengo que poner en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es una experiencia personal y aparte es intransferible, tanto como el sentimiento de placer o de displacer. Entonces, de una u otra manera, ese mundo es un mundo que Adán, Olam Katán, ¿no? Así como dice la Gemara con respecto al ser humano, que nosotros somos un microcosmos. Y cada uno de nosotros está formando parte de ese mundo. Es un mundo maravilloso que Kadosh Baruj Hu creó en nosotros. ¿Y por qué tiene que cuidarlo? ¿Por qué tiene que preservarlo? Ishmor et koach argashat onek betzah. ¿Por qué debe cuidar la fuerza del sentimiento, de la sensación de placer y displacer, o de angustia o sufrimiento, para que no sea atrapado por la bufanía, por la corporalidad? Dice, esta es la fuente, dice el Rab, de las negiot y el shohan, de todo lo que representa a veces la realidad del hombre que vive a expensas de circunstancias que lo tocan, y del shohan, y a veces de lo que es de circunstancias que lo sobornan, que son circunstancias
que a veces nos hacen, obviamente, salirnos de nosotros mismos. Y precisamente los placeres son ellos los que empiezan a ocultar la mirada de la verdad de nuestros ojos. La mirada exterior a todo lo que representan los placeres, esa mirada que va en pos del deseo exacerbado, el deseo excesivo, compulsivo y la envidia, eso es lo que finalmente pone una barrera delante nuestro y cierra el camino el ser humano hacia ese mundo interior. Por lo tanto, el Rab nos está diciendo que debemos alejarnos definitivamente de todo lo que representan los placeres. No, hay que saber entonces definir hacia dónde me dirijo yo y cómo mis ojos deben estar abiertos permanentemente para encontrar un sentido a mi vida, también incluyendo los placeres. Pero lo principal, dice el Rab, y algo que vale la pena para toda persona que se ocupa un poco en esto que es la avodá, este servicio a Dios y a uno mismo, da tatzmeno, es lehenot me'asagato tajlit ana'a. Es cuando yo puedo disfrutar, alcanzar un placer de asagato. Quiere decir, el placer de que yo logro concebir de que existe un Dios, de que puedo vincularme con Él. Y así puedo alcanzar el tope de mi sentido del placer. Todo lo que nosotros habremos de agregar, Simchat Nefesh, Beonek, Bedivre Torah, Ubemaaseh Mitzvot, todo cuanto nosotros podamos agregar, la alegría, la felicidad del alma y el placer en palabras de Torah y en acciones de Mitzvot y en obras de Mitzvot, más lograremos fortalecernos en la Torah. Inene Leaví, Bazé Mihtav Mimarán, dice, habré de traer para ustedes una carta de nuestro maestro, Rab Simcha Zizl de Kelem, de su libro Jojmá y Musar, de su libro Sabiduría y Moral. Obviamente cita a una de las columnas, siglo XVIII, de lo que era el pensamiento rabínico tradicional y lo que es Jojmá o Musar. Ani haiti dice el Rav Simcha Zizel de Kelem. Yo estaba en una casa tenebrosa, oscura, segura jalonot, que tenía todas las ventanas cerradas. Una vez que ya el sol hubo salido y despuntado. Ve allá Nerdolek, y había allí una vela encendida. Y disfruté mucho de esa vela. Beteker, e inmediatamente que Sheniftejá Segidata, quiere decir, cuando se abrieron las ventanas. Ayali aner le masá. Esa vela se me transformó en una carga. Amarti Beribi, me dije a mí mismo, más de Hidush, ¿qué me viene a enseñar esta realidad? Sheha Adam Baola más de el ser humano en este mundo material, mitanek betanogeto, tiene placer de placeres que son vacuos, vacíos. En ahora el león, de momento que la luz superior, el placer maravilloso,
está abierto delante de él. Y el ser humano, yafelo ner katán, le encanta solamente esa vela pequeña, batelo mebotal negedora shemes, que es una vela que se anula absolutamente a la luz del sol. Y con mucha más razón con respecto a la luz del mundo por venir, que va a ser una luz 7 veces más poderosa. Bekol Sheken, Bekol Sheken. Esto es lo que dice Rav Simcha Zitzel de Kelem. Sumamente interesante. Lo único que hay que hacer es abrir la ventana para dejar pasar el sol y entonces la vela pierde el sentido. Dice Rav Volve, estamos aquí observando a un niño que al principio disfruta de cosas tontas, superfluas, montarse sobre un palo o sostenerse sobre el hombro de su amigo. Y de repente, Larutz, Jesús imrojó. Y de repente, cabalgar como si fuera un caballo sobre su jinete o el jinete sobre el caballo. Ese tipo de cosas, esos juegos que parecen simples y tontos. Umitanek ba'emar be'meot. Pero la criatura esta disfruta de ellos un montonazo. Hasta tal punto, hasta tal punto que eso le produce un estado de salud enormemente bueno y grande. Viajarkaj, y después, cuando crezca un poquito, cuando ese alma cae en un vacío como los que he mencionado, y elige para él una diversión vacua, de otra manera, y después, Moes Gambahem, ya de por sí desprecia todo lo que hizo, Ubojer Gemdata Mamón, y elige ahora el deseo exacerbado de dinero, de plata, de Tabata Kabut, y el deseo exacerbado de honor, de honores, de Arbeta Abut Nifradot, y muchos otros placeres o deseos compulsivos que lo llevan a perderse. Aklulot Bemaamaram Zal, están incluidas en aquello que advirtieron nuestro Jajamín de bendita memoria. Y Madame Mesim Atzmo Keir dice, si una persona se pone a sí mismo como una ciudad, dice la Gemara Belamazot, ¿por qué dice eso? Mi pnei, shebehemet briatom y makor shel onek miflameot. Dice, porque en verdad la creación del hombre proviene de una fuente cuyo realidad es el placer extremo, el placer supremo en ese mundo superior. Y ese placer no es un placer simple, es un placer intensísimo, poderosísimo. Y por lo tanto, dice, encontramos que el fundamento de la creación es sobre el placer. Y a pesar de eso, de iulojase, lo que la persona no puede ver, no puede alcanzar a percibir, más alejase. Su destino, su suerte, sí es lo que ve. Y todo tiempo que no se abre ante sus ojos una luz adicional, gamner kol deu, aún así una vela, cualquiera sea, quiere decir una anaa muetet, un placer pequeño, ahu betzlo meot meot. Lo ama
con todo su ser. Ki etzem ana'a no vea mi makor gadol. Porque en síntesis, el placer, el disfrutar, surge de un origen sumamente grande, Olama Elión, de ese mundo supremo. Beaben ze etev, dice el rabino, y entiende esto muy bien. Beharkah, y después de eso, Kishenistah lefanah anatuba, cuando se le presenta a esa otra persona, a ese adulto, una aná, un placer bueno, yoterne otala adam, mucho más adecuada para la persona, que habrá de disfrutar, de tener placer de ella mucho más. Sharaga betihara mayani, esa vela en su existencia, que puede disfrutar de ella. Aharkah, imhaham u mitragel bejuhma, si esa persona ha de ser un sabio y habrá de vivir como tal, bemaes bejol hamude olam, habrá de sacar de sí todos los objetos placenteros de este mundo del ama. ¿Y por qué? Kiniftach or Hashemesh. Porque de repente ha irrumpido la luz del sol. Beshraga betiara mayahane. Y una luz pequeña como la de la vela, eventualmente, ¿qué tipo de placer puede experimentar? Creo que Rab Volbe nos trae aquí a una reflexión mucho más profunda de la que imaginamos. Porque tal vez a mí me moviliza mucho más pensar en mi niñez y de que sí, nosotros jugábamos con esos palos que actuaban como caballitos. Y que era un placer increíble. Y que era realmente fantástico. Y sin embargo, obviamente, el paso del tiempo, el tiempo que nos fue haciendo cada vez más grande, ya eso representaba una ridiculez. Porque teníamos que enfrentarnos ahora a un placer diferente, verdadero. Me hace pensar el Rab, en este caso, en que cuál es el verdadero placer. Porque él dijo una verdad muy interesante. Ki etzem ana'a no vea mi makor gadol. En esencia, o la esencia del placer, surge de una fuente muy, muy impactante. Olam Elión. Nosotros venimos de una creación en la cual el principio de placer está plantado allí. No, ahora entiendo aquella quemará del Tratado de Nidá 30b, donde Rabbi Simlai planteaba a qué se asemeja el embrión en el útero materno. Y cuando lo menciona, y menciona cómo es la posición fetal, y cómo hay allí un ner dolek. Dice la Gemara algo fantástico, que ahora entiendo el peshat. Hay una vela que está encendida, como le contaba el otro día a los niños de nuestro Shebur de Torah. Una vela que está encendida en el útero de la mamá, sobre la cual esa vela, el niño puede ver de un extremo a otro del mundo. Todo lo puede ver. Velo ayu yamim yoter tovim me'ele. Y no hay días más placenteros que ellos, dice Rabbi Simlai. Increíble. 1500 años después, o 1400 años después, vino Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, para hablar acerca de lo que representa la felicidad intrauterina, que se rompe todo eso cuando se rompe bolsa y se produce el alumbramiento.
Pero qué interesante es también, pienso, junto con las mamás queridas y las mamás por venir, que veo aquí que participan hoy también en buena hora. Pienso que esto de dar a luz es ese concepto que me está trayendo con tanta simpleza o complejidad Rabbi Simcha Zizel de Kelem. Esa vela que estaba dentro del útero materno, en la oscuridad, en la penumbra, le permite ver todo. Pero cuando sale a la luz del mundo, el dar a luz de la mamá, ya la vela esa no tiene que disfrutar, porque ahora tiene toda esa luz que sale de afuera. Nosotros tenemos esa virtud, esa cualidad, porque Baruch Hashem, nos reflejamos en ese útero que fuimos creciendo y desarrollándonos, tomando conciencia y aprendiendo, pero también tuvimos ese escenario de ver la luz. Y a partir de ahora es cuando el hombre dice, el Rav Volver, Im Jajam U Umitragel Bajochma, si esa persona alcanzará la sabiduría y hará de la sabiduría una condición de por vida, Memaes Bekol Hamudeha Olam, por supuesto que va a tomar distancia de todos aquellos aspectos perentorios, transitorios, que representan los aspectos por los cuales a veces la gente se desvive, pierde la noción de quién es. Y en este caso dice, ese hombre sabio, ¿por qué es sabio? Kiniftach or Hashemesh. Porque de repente se abrió esa luz del sol, esa luz que representa esa ventana que estaba cerrada y que de repente el hombre reconoce que ahora hay algo más, hay una luz poderosísima con la cual el hombre puede vincularse. Por eso me parece tan interesante, perdón, ¿no?, por mi evaluación, Rabbi Simcha Zizel de Kelem, vuelvo a repetirlo para terminar, Ani hayiti bebayit afel, yo vivía en una casa en penumbras, a oscuras, segura jalonot, ventanas cerradas, después de que el sol hubiese salido. Y había una vela que estaba encendida. Y disfruté tanto de esa vela. Y de repente, cuando se abrió la ventana, la vela se transformó en una carga para mí. Dije en mi corazón, más de Hidush, ¿qué es esto que me está enseñando la realidad? Que a veces el ser humano, por lo general el ser humano, en este mundo tiende a disfrutar placeres vacuos, porque esos placeres son como la vela. Ajarecheen ahora el león, dado que de momento que la luz superior, a inug anifla, el placer maravilloso, patuaj lefanar, entonces, en la medida de que no puede percibir la otra luz, entonces esa luz pequeña le viene bien. Batel mebutan legedod hashemesh. Pero esa luz de la vela se anula una y mil veces frente a la luz del sol. Entonces, es cuando Rabino Simcha Zizel habla, vemos a ese niño, a los niños que se divierten con cosas tontas, montarse sobre un palo, tomar a su amigo y correr con un caballo junto con un jinete. Y así, ese tipo de cosas que eran tontas. Pero esa criatura
sentía un hiperplacer. Y dice algo que para mí es fundamental. Achemosiflo beriut arbe. Hasta que esa realidad le generaba a él tanta y tanta salud. Salud mental, creo yo. Porque jugábamos con cosas simples. Hoy no hay juegos simples. Hoy, si el juego no es complejo, no es juego. Meat. Pero después, cuando hubo de crecer un poco, Bajalá nafshó él. Su alma empezó a Bajalá, Livjol. Quiere decir, a sentir eventualmente ese temor, esa sensación de temor, o bajar los hokshel tou. Entonces elige algún placer, alguna distracción, alguna emoción de vacua, de ofenajer, de otra manera. Y después abandona eso y elige ahora otro aspecto, el perseguir el dinero o la persecución de los honores y muchas de otros pormenores que están incluidos, ¿no es cierto?, en esa sensación del hombre que se siente que puede con todo y abarcar todo. ¿Y saben por qué? Dice el rabino de Kelem, Mipnei shebe'emet briyato mimakor shel oneg niflame ot. La naturaleza de nuestra creación proviene de una fuente de oneg, de un placer extremadamente maravilloso, de Olama el León, en ese mundo superior. Y esta es una aná, un placer sumamente fuerte. Por lo tanto, la base de la creación es el placer. Y entonces, todo el tiempo que no se abre delante nuestro esa luz, aún la de una vela que fuese, quiere decir, la vela es un placer pequeño. Aubetzlo meot meot. Lo va a amar mucho, lo va a querer mucho. ¿Por qué? Porque la esencia, el hecho del placer en sí nace de ese mundo tan grande. Pero después, cuando se abre delante de sí ese placer bueno, el más apropiado para el hombre, que habrá de disfrutarlo mucho más. Shraga, la luz de la vela, ¿qué placer le puede producir? Entonces, poder apreciar ese mundo que se presenta ante nosotros con esa luz, nada más apropiado y adecuado para este Shabbat Bereshit. Este Shabbat Bereshit que nos lleva a nosotros a entender qué es lo que Vayomer Elohim y Or, Vayihi Or. Y dijo Hashem que haya luz, y fue la luz. El primer impacto de este mundo es esa ventana que se abre. Y que nosotros, en el sexto día de la creación, habríamos de descubrir como un regalo más que maravilloso. Bueno, mucho material para pensar, mucho material para que este Shabbat sea más Shabbat Shalom que nunca. Un Shabbat donde cantamos Leit Anek Leta'anugim, que podamos realmente sentir el placer de esos placeres, que quiere decir Barburim Uslav Betagim. Está hablando la canción de todo lo que representa la comida material, esa comida material que debe abrir las compuertas de un mundo mucho más elevado. No solamente la comida es el eje del Shabbat, sino fundamentalmente el hecho de que esa comida me ayude a mí a abrir las otras puertas, las puertas de un mundo espiritual, del mundo del Ruach, porque así es el ser humano, que pueda cotejar permanentemente ambas dimensiones, ambas direcciones.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom, Umeborah, que tengamos Besorot Tovot, Refuah Shlemah, para todos aquellos por los cuales pedimos constantemente Refuah Shlemah. Y Besrat Hashem, nos estaremos encontrando la próxima semana, esperemos, en el mismo tiempo. Bien, bueno, a ver, perdón.